Bueno, pues eh, vamos a ver la otra punto de vista desde la CNMC. Tenemos a que también nos ha ayudado bastante a identificar estas cosas. ¿eh? Le escribimos a Rocío y nos dijo que la experta era María José en este equipo. Eh, ya han hecho además una, parece, o están desarrollando una, que es la de control de emisión. Y bueno, ella nos dará la visión desde este punto de vista de la parte de organismo regulador de esto. Así que María José, no hace falta presentarla, sabéis que es la subdirectora de energía eléctrica de la comisión y por tanto no hace falta yo creo presentación a María José después de tanto tiempo en este en este oficio ¿no? muchas María gracias. José muchas gracias. luego podréis hacerle otras preguntas también ¿eh? de las que os importan ¿no? muchas gracias por dejarnos también aquí nuestro hueco para comentar ¿Qué? cuál ha sido la experiencia en los sandboxes. Eh, comentaba Miriam que, que en 2002, en 2022 se sacó este Real Decreto donde se estableció un marco normativo eh, para, para establecer... Eh... Ah, sí, sí, ¿se me oye bien? Sí, bueno, pues eh, hubo ese Real Decreto y esa orden de convocatorias que ha comentado Miriam, en la que estamos también participando como en, el, en esa comisión de coordinación. Eh, dado que, claro, eh, las competencias sabéis que en muchos casos están compartidas o en unos casos son suyas, en otros casos son nuestras, con lo cual el, el participar en esa comisión de coordinación, la verdad que es, es una herramienta muy buena para poder abordar cuáles son los el, el marco normativo que tenemos que dar a esas sandboxes. Pero con carácter previo, eh, ya en 2020, en 2019 cuando se nos dieron las competencias en determinados campos dentro del sector eléctrico ya iniciamos esta posibilidad de establecer eh, proyectos piloto. vale entonces en las circulares en concreto en las circulares de retribución del transporte y la distribución y en las circulares de mercado ya introducimos esta posibilidad. Eh, la ventaja que tiene el marco normativo de, del ministerio es que además pues, está previsto esos modelos de negocio para poder obtener esas ayudas y en nuestro caso pues, no es tan sencillo el conseguir una retribución adicional. En el sentido que, claro, cualquier eh, dotación que hagamos ahí tiene impacto luego en el sistema eléctrico, en los costes del sistema eléctrico, por tanto, bueno, pues hay que analizarlo con mucho cuidado. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra experiencia con, con esa, esa, digamos, esa posibilidad que abrimos en, en nuestras circulares? Pues la verdad es que ha sido eh, muy interesante y muy, muy positiva, diría yo. Eh, y, y nuestro ejemplo se basa en algo que habéis comentado antes, que es en el tema del control de tensión. Eh, llevamos desde creo que 2021 luego lo comentará con más detalle tomás domínguez eh, de red eléctrica pero llevamos creo que fue desde 2021 o quizá antes ya con problemas nos comentaba red eléctrica que se estaban encontrando con unos problemas en la red de control de tensión que les hacían cada vez más difícil la operación. Y eh, ahí nos plantearon un, una regulación eh, de control de tensión, pues que fue muy debatida en el sector, pues porque había ya sujetos que, pues, que no querían adaptarse o tenían que hacer inversiones al nuevo modelo, era demasiado exigente, no sabíamos cuáles iban a ser los resultados. Y ahí, bueno, pues eh, lo que hicimos fue plantear un proyecto piloto eh, que nos permitió, pues, extraer bastantes conclusiones. Eh, este proyecto piloto fue en general para todas las tecnologías tanto de instalación eh, instalaciones de generación como demanda pero eh, digamos que el, pu pudimos observar a la vista del desarrollo del, del proyecto piloto que eh, las instalaciones eh, de generación sí que estaban participando pero por ejemplo las de demanda no. Eh, para las de, de demanda, el proyecto parecía que era demasiado exigente, se exigían que las, las instalaciones dieran respuesta a una serie de consignas eh, en, 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 horariamente y la demanda demostró que no, no era capaz. Eh, también vimos que, por ejemplo, las instalaciones renovables eh, fueron capaces, las que se apuntaron al proyecto fueron capaces de... De, de, propor de proporcionar los servicios que le requería el operador del sistema a unos costes bastante razonables mientras que por ejemplo pues las centrales térmicas al requerir arrancar para poder proporcionar esos servicios y dado que en este escenario en el que nos encontramos ahora de mucha integración de renovables hay muchas centrales que no suelen estar eh, arrancadas por pues los costes serán mayores. también nos permitió el proyecto que al, al no estar escrito digamos en un texto, en una resolución, cómo debía funcionar el proceso, cómo, debía, eh, cómo debían ser los requerimientos y cómo debían ser las respuestas, también le permitió al operador del sistema que fuera bastante ágil a la hora de ir adaptando el proyecto a las necesidades que se veían, que iban surgiendo con la experiencia de, de cómo respondían los proveedores, cómo respondían las plataformas y todo esto, con lo cual... Yo creo que fue muy, muy positivo en el sentido de que nos permitió aprender cosas eh, de una manera muy ágil y rápida. Eh, después, a, a la vista de ese, de ese proyecto, como vimos que la demanda pues, no se había encontrado cómoda en ese marco, también hicimos otro proyecto piloto en el que dimos un marco mucho más eh, estable, más... Eh, más uh, anticipado para la demanda para que pudiera participar. Y ahora mismo, bueno, pues también se han, se han abundado bastantes instalaciones y están... Eh, en un principio, antes del proyecto piloto, estaban produciendo reactiva, con lo cual estaban empeorando la situación del sistema eléctrico, y ahora mismo lo que están haciendo es al revés y, por tanto, pues, pues está teniendo un efecto positivo en la operación. Aquí lo importante, cuando avancemos un poco más en el proyecto, porque este acaba de empezar en, en febrero de 2023, eh, pues lo que tendremos que hacer es ver cuáles han sido los beneficios de ese proyecto, cuáles han sido los costes. Y, y digamos a, a sacar una conclusión de cuál debe ser el, el marco para la demanda. Eh, en paralelo, todas estas uh, conclusiones que hemos ido sacando de los proyectos han servido para que el operador del sistema haga una propuesta de, PO, de procedimiento de operación de control de tensión a la luz de todas estas experiencias, con lo cual eh, yo creo que eh, ha sido, bueno, todo ello ha permitido eh, pues avanzar en algo que, sobre lo que... Existía un fuerte debate y, y, y a lo mejor dudas de cuál podía ser el mejor modelo, con lo cual eh, yo creo que, que ha sido una buena experiencia. Eh, con respecto a, 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 nuestro, a nuestro papel eh, de en la mesa de coordinación, en comisión de coordinación eh, que prevé el Real Decreto 568-2022, eh, pues la verdad que está siendo también muy interesante porque nos permite, pues, ver esa, ese doble enfoque desde el punto de vista del Ministerio, que, que él ve sus competencias y nosotros las nuestras, para ver en, en los casos que tendríamos que hacer cambios normativos en, o, digamos, excepciones normativas en nuestras competencias o incluso hay, hay algunos, algunas algunos ejemplos que ni siquiera todavía está regulado el marco normativo y, por tanto, tendríamos que dotarle de ese marco normativo para que pudieran hacer estos, estos proyectos, probar estas experiencias. ¿no? Y, y yo eh, he visto que los ejemplos que se han presentado a estos a sandboxes estos vienen a resolver, en particular, ¿eh? que, que hay muchos, como decía Miriana, se han presentado muchos proyectos, pero hay tres retos que, que yo agruparía y que, han, y que es muy interesante los, los tres retos en los que pretenden buscar soluciones, porque claro, son las tres cosas que todos sabemos o digamos que fundamentalmente se está hablando en Europa de cómo tenemos que avanzar. ¿no? Entonces, uno de los retos que, que, que pretenden resolver es cómo conseguir conectarse a una red, cómo conseguir que las instalaciones puedan conectarse a la red en, en escenarios donde hay poca disponibilidad de red. Ya sabéis que ahora mismo pues, eh, eh, la red se está convirtiendo en un bien muy escaso y entonces pues, el conseguir optimizar mucho más la red el uso de la red de lo que estamos haciendo ahora porque hasta ahora pues estábamos acostumbrados a tener pues demandas eh, muy muy digamos muy rígidas con un, necesitaban un 100% de garantía de suministro. Bueno, pues estamos en un escenario nuevo con lo cual este es un primer reto en el que se han presentado varios proyectos. Después, el segundo reto que también es muy interesante es una vez que las instalaciones están conectadas, es cómo conseguir resolver congestiones que puedan aparecer en determinados nodos de la red. Y el tercer reto eh, sería, claro, eh, sabéis que tenemos ya un marco previsto actualmente eh, para que la demanda pueda participar en el mercado a, a través del comercializador, pero lo cierto es que la demanda no se siente cómoda eh, eh, ofreciendo servicios al operador del sistema, como actualmente hace la generación. Bueno, pues eh, también se han presentado muchos proyectos intentando aportar flexibilidad a la operación del sistema. Entonces, dentro de estos tres retos, pues eh, yo destacaría el primero, el que decíamos, cómo conseguir eh, poder conectarse a la red, cómo, cómo, cómo a, a, que hacer que aflore esa capacidad que ahora mismo está tan eh, aquí, eh, eh, agotada en algunos sitios, ¿no? Eh, bueno, pues ahí, por ejemplo, nos plantean algunos proyectos la posibilidad de hacer accesos flexibles, que es aquellos accesos que no exigen que la demanda eh, tenga una garantía de suministro 100%. Eh, eso es algo que se resolverá cuando esté aprobada la circular de acceso y conexión de la demanda. Pero es cierto que hasta entonces, que bueno, estamos, esperamos ya poder eh, de, eh, sacarla a Consejo de Estado a la mayor brevedad posible. Pero hasta entonces, pues, nos plantean la posibilidad de, de hacer esas pruebas, eh, comprobar cómo funcionaría ese acceso flexible, especialmente en la parte de distribución, porque en la parte de distribución los gestores de la red no tienen todavía esa experiencia que tiene el operador del sistema de reducir eh, la, la carga de una instalación eh, de generación o de demanda. Con respecto al segundo reto, eh, el, el cómo resolver congestiones una vez que se esté conectado, esto es una cuestión que, que sabéis que, que se está tirando mucho en Europa sobre esta posibilidad de los mercados flexibles, los mercados locales. Eh, esto es otra cuestión que, claro, hasta ahora estamos, tenemos muchísima normativa eh, prevista para cómo el operador del, del sistema debe resolver congestiones en la red, pero sin embargo en la red de distribución. Pues eh, no tenemos todavía una regulación, un marco normativo que permita a los distribuidores eh, resolver esas congestiones o decidir, eh, bueno, resolver las congestiones, pagar a los proveedores, cómo se le retribuye a los distribuidores. Eh, también eh, en ese marco cabe hacer una reflexión sobre el distribuidor, cómo puede decidir eh, si es mejor hacer una inversión o es mejor establecer un marco, un mercado local. Donde se retribuya a los proveedores eh, de, ese, de los de servicios que necesite el distribuidor. Pues todo eso, que es un marco normativo muy novedoso, pero que consideramos que es muy necesario porque es, digamos, una nueva forma de, de aprovechar mucho más la red y no, no invertir y, y invertir, seguir invirtiendo con el modelo, digamos, clásico en redes. Entonces, creo que esos, esos, esos ejemplos que se han presentado, pues, nos van a permitir obtener mucha, mucha información para próximos desarrollos y luego ya para finalizar eh, sería el, el tercer reto que os, conecta, que os comentaba que es el de los modelos para incentivar la flexibilidad en los mercados ahí bueno pues se han planteado pues eh, la verdad que, que cosas muy interesantes pues la figura del agregador sabéis que aunque está recogida la normativa todavía no está desarrollada se nos planteaba la posibilidad de hacer eh, plantear esto como, como de un procedimiento para cómo se debería calcular el servicio que debe dar el, el agregador y cómo se debe con, contrastar luego que lo está dando, pues el tema del baseline, las compensaciones. Todo esto sabéis que se está trabajando actualmente en la directriz sobre respuesta de la demanda a nivel europeo, pero el hecho de ir, ir avanzando en sandbox pues siempre da experiencia de cuál puede ser luego nuestra postura para, eh, a, a, para apoyarla luego en Europa. Eh, y luego, bueno, pues se han presentado pues, pues, peticiones también pues, del estilo de, por ejemplo, eh, pues, poner un umbral más pequeño a la demanda para que pueda participar en los mercados de, de balance, exención de peajes, un autoconsumo, digamos, más avanzado de lo que tenemos ahora mismo, compartiendo el almacenamiento, facilitando agrupaciones. Eh, sobre el tema del almacenamiento, ha habido muchas cuestiones también porque pueden eh, ofrecer servicios de congestión en los mercados locales. en fin, la verdad que eh, ha sido un proceso muy interesante, aparte de... Bueno, el, el proceso de revisión de los, peaje, de los proyectos que no es nada complejo, eh, no es nada fácil, quería decir. Es un, proceso, es un proceso muy, muy, muy laborioso. pero bueno, tiene su lado positivo porque estamos viendo... Que, que es, bueno, Hay pues ideas, que, ¿no? que, que dir, ideas. Claro, y que son muy prácticas porque es justo los temas que se están debatiendo actualmente en Europa y por lo tanto nos va a permitir luego ¿no? escribirla. ¿no? Así que esta sería un poco no, nuestra. Bueno, creo que has hecho un muy buen resumen, ¿no? En bloques de los. Y luego también te ha sorprendido que hubiese tantos proyectos, ¿no? Y, sí, la verdad es que... O sea, queda... ¿no? que. una cosa novedosa que es sí, 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 la primera y que tiene estas dificultades de, de incluso en. en poner en la legislación en general, ¿no? Bueno, yo creo que a María José podéis preguntarle ahora lo que queráis, tanto de los proyectos que tiene en marcha como de esta participación que tiene en la comisión de evaluación o de como, como llama, de coordinación. Eh, ¿Alguna pregunta queréis hacerle? ¿Eh? Ay, Carolina vuelve a, a, a preguntarte algo. Muchísimas gracias María José. Te quería preguntar si. Acerca el... Si no no te oyes. Bien. Eh, si sabes, o sea, como comentaba antes Miriam, hay como 32 propuestas de Sandbox. Eh, ¿Cuántas más o menos creéis que vais a poder realizar al mismo tiempo? Porque imagino que, o sea, ya de por sí ha debido ser difícil eh, analizar todas las propuestas de Sandbox, pero suponiendo que se aprueban 20… Eh, ¿Vamos a ser capaces de gestionar tantos sandbox al mismo tiempo? Porque entiendo que la comisión de coordinación al final tiene una labor de seguimiento de todos estos proyectos y no sé hasta qué punto es viable eh, llevar tantos proyectos al mismo tiempo en un periodo de dos años. Bueno, nosotros lo vamos a intentar. <risa> <risa> Otra cosa, no te puedo decir, con los recursos que tenemos y demás, oye, para mí, para nosotros, el lograr que estos proyectos sean realidad, que consigan esas ayudas que están disponibles. Y que nos permita sacar normativa, pues eh, nosotros apostaremos a por ellos. Eh, es verdad que muchos de ellos lo que tienen es una ausencia de regulación, o sea que ni siquiera requieren que haya una, una exención regulatoria. Entonces, bueno, pues eh, no, no tendríamos por qué hacer, exigirnos un esfuerzo muy fuerte, sino crear ese marco que nos está pidiendo el, el sujeto. En fin, por nuestra parte lo vamos a intentar y sé que será muy exigente. Sí, ¿Alguna cosa más eh, que queréis? Hola, María José. Eh, ¿Tenéis alguna idea de cómo vais a establecer el protocolo de pruebas? Porque Miriam nos ha contado un poquito que va a ser un acuerdo bilateral entre los promotores y la administración, en el que entiendo que vosotros participaréis, obviamente, pero. Más allá, o sea, eh, hay seis meses para hacerlo, que es el plazo que se marca el ministerio, aunque bueno, ya, pues, eh, ya tendremos también retrasos. Eh, ¿Tenéis alguna idea sobre qué queréis hacer ahí? Yo creo, eh, no, no hemos avanzado, eh, para ser honestos, Javi, eh, Rafa, pero eh, lo, que, lo que yo creo que... Será importante en estos temas es que todo lo que hagamos no tenga ningún impacto en la seguridad del sistema. Entonces, las pruebas yo creo que irían más orientadas a que los distribuidores afectados y el operador del sistema, en su caso, pues se sientan totalmente cómodos con la, el proyecto que se haga. Por nuestra parte, yo creo que eh, no, no, tendríamos, no tendría tanto impacto el, el sentido de las pruebas. ¿no? Pienso, ¿eh? pero es un tema que tendríamos que abordar. Ahora mismo, solo con la evaluación de los proyectos, estamos bastante... Bueno, vais a seguir el, un poco el, el calendario que le han preguntado. Sí, 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 sí. En, en eso estáis, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues oye, si no tenéis más preguntas específicas, yo creo que yo, yo os he visto muy animados, ¿no, María José, con este okay. nuevo... Muy, ¿no? Que ha sido <laughs> una experiencia ya, solo la experiencia de haber hecho la... Eh, Sí. El concurso de haber hecho esto, pues ya sí, claro. os veo eh, animados con las ideas que ha presentado la gente, lo cual ya es bueno, ¿no? Sí, sí, bueno, para nosotros yo creo que va a ser muy útil todo lo que saquemos de, de estos proyectos y desde lo eh, también será muy interesante que puedan obtener ayudas a través de, de la convocatoria de modelos de negocio para luego incluso eh, poder aprovecharlas en los proyectos que se puedan hacer. En, en la parte de la CNMC porque nosotros estaremos encantados de que cuenten con esas ayudas sí, sí. a efectos de que podamos sí, contar o claro, poder contar con más proveedores entonces es por esa parte y luego eh, Red Eléctrica va, eh, contará cuál ha sido su, su visión desde el lado de, de los proyectos que hemos hecho. Pues que habéis hecho ya claro y yo creo que pues que también será nada, positivo. muchísimas gracias eh. le damos una pausa claro. a gracias por venir